Si os parece, vamos a ir dando comienzo a la comisión. Tenemos pendiente de aprobación el acta de la sesión que celebramos el mes pasado. Si no hay inconveniente, la daremos por aprobado. Y tenemos los dos puntos de elevación al pleno. En relación, el primero de ellos, a la aprobación del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Irún y sus anexos. Le voy a pasar la palabra a Irati Trache. Caixo egunon. Bueno, se trae aquí el plan de medidas antifraude porque en el marco de los Next Generation, por la orden del 29 de septiembre, la orden 1030-2021, bueno, uno de los requisitos que se recogía era que los ayuntamientos o las instituciones beneficiarias tienen que elaborar un plan de medidas antifraude. Entonces, bueno, pues en ese marco es donde se trae esto. Se daba un plazo de 90 días desde la entrada en vigor, y como desde la entrada en vigor de la orden, o si no, desde que se tenía conocimiento de que se iba a participar en los Next, y como el 6 de noviembre se publicó una subvención en el que bueno, aparecía que el Ayuntamiento de Irún podía optar a esos 234.000 euros de modernización y digitalización, pues bueno, contando un poco desde ese día, el plazo de los 90 días terminaría en marzo, y por lo tanto, bueno, como se entiende que al ser un instrumento no normativo pero sí programático, que afecta también a luego, puede afectar a las posteriores decisiones que se tomen en el pleno, pues por temas de contratos y demás, pues se entendía que tenía que ir a pleno. Un poco así un esquema del plan. En el primer lugar, bueno, se recogen los objetivos y el ámbito de aplicación, y en el segundo apartado se recoge, se hace referencia a la declaración institucional, que iría como otro punto y que, bueno, también irá a pleno, ¿no?, a su posible aprobación. También se definen los conceptos de fraude, corrupción y conflicto de intereses, que es, bueno, los, digamos, la base del plan, y bueno, posteriormente se hace referencia a una evaluación de riesgos. Este es un plan dinámico en el que el plan lo que hace es recoger el marco, y posteriormente se desarrollarán los diferentes instrumentos, pues el código ético que exige también la orden, la evaluación de riesgos, y entonces cada año, cada dos años se revisará cómo está esa evaluación de riesgos, y se tomará pues las medidas oportunas. Y por último, en el plan lo que se hace es explicar un poco cómo se implantará este ciclo antifraude, ¿no? La prevención, la detección y la corrección y persecución. Y esto es lo que se irá evaluando y se irá pues modificando un poco en cuanto, bueno, según se vayan viendo las banderas rojas, que se llaman, pues para, bueno, posibles mejoras que pueda haber. Y bueno, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna intervención? También hay que decir que fue explicado en la Junta de Portavoces esta cuestión, por lo cual ya había una primera información, por otro lado. Si os parece, sometemos a la votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Mayoría a favor? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. Pasamos al punto número 2, aprobación a la propuesta de modificación de crédito número 1 dentro del presupuesto general de 2022 en su modalidad de habilitación de créditos. Vamos a dar la palabra, perdona, a la jefa de la oficina presupuestaria, Cristina Alfaro. Egunon, se propone la aprobación del expediente de modificación de créditos número 1 del presupuesto general del 2022. El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en su reunión del 18 de enero, aprobó la cesión a los ayuntamientos del 40% de la cantidad recibida por esta en aplicación al decreto 684-2021. Esta ayuda para la financiación de los servicios públicos básicos se repartió en proporción a las cuotas del Fondo Foral de Financiación Municipal y al Ayuntamiento de Irún
le correspondió 2.131.705,26 euros. Tal y como se establece en el Real Decreto 684-2021, los fondos distribuidos no están condicionados y pueden ser utilizados no solo para reforzar los servicios públicos básicos, sanidad, educación y servicios sociales, sino también para ejercer otras competencias. En esta modificación de créditos se habilitan créditos en diferentes aplicaciones presupuestarias financiadas con la transferencia y además, como tres de las propuestas de gasto son inversiones que tendrán continuidad también en el siguiente presupuesto, se propone la modificación del estado de compromiso. Por tanto, se propone a esta comisión aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 del presupuesto general del 2022. Se incrementa gasto para las siguientes finalidades y por los siguientes importes. Segunda fase Custalaya, 1.000.000 euros. Incremento de la aplicación de urbanización de las calles del entorno de la Plaza San Juan, 111.000. Reurbanización calle Ermita, primera fase, 250.000. Renovación, alumbrado LED, 360.700. Aparcamiento calle Diana, 130.000. Equipamiento casa mujeres, 80.000. Equipos informáticos para casa de las mujeres, 30.000. Plan de salud mental, 50.000. Semaforización de la salida polígono Vida Urreder, 70.000. Incremento de la aplicación apartamentos en alquiler para jóvenes para realizar el proyecto de ejecución del edificio Sito en Lucas de Gorra 18, 50.000. Se propone asimismo la modificación del estado de compromiso, en concreto para las siguientes tres inversiones. Se compromete crédito para el 2023 en la siguiente segunda fase Custalaya. Se distribuye en el 2022 1.000.000 de euros y para el 2023 4.000.000 de euros, un total de 2.000.000 de euros. Reurbanización calle Ermita, primera fase, se distribuye en el 2022 250.000, para el 2023 175.000, un total de 425.000. La inversión reurbanización de las calles del entorno de la Plaza San Juan, ya contábamos con crédito en el presupuesto 2021 por 825.000. Se incrementa en el presupuesto 2020 con esta habilitación 111.000 en el 22 y para el 2023 se compromete 624.000, lo que hace un total de 1.560.000. De acuerdo, gracias, Cristina. ¿Intervenciones? Sometemos a votación la propuesta del INTAE. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El resto. Queda aprobado. Pasamos a la adopción de cuentas de las diferentes resoluciones. ¿Alguna cuestión? Punto número 5. Ruegos y preguntas. Ya lo tiene solucionado. Sí, perdón. Era una pregunta sobre la calle Ñude, unos terrenos que eran de Diputación, que ahora son del Gobierno, que deben de estar. Entonces, ya la habíamos hecho como foro en la Comisión de Urbanismo. Entonces, que no coste nada. Pero bueno, era eso. Gracias. Vale. José Barreiro. Sí. Bueno, vamos a ver. Dentro de esta comisión tiene que salir el dinero, lógicamente, por muchas cosas, ¿no? Y un tema que, para como decir, son de créditos, dinero por una parte para otra. Seguimos pensando en que hay una casa en la calle, que lógicamente es un tema seguramente urbanismo, pero el dinero tendrá que salir de algún sitio para tirarla. El número 55 de la calle Contada, más la Bandívar, ¿no?
que está ahí en ruinas, la persona que vive ahí se ha muerto hace un par de meses, y eso yo creo que ya entrar en Irún y hablar de una hipocresía 3-6 con toda esa movida que tenemos ahora, de velocidades, etcétera, pues yo creo que da una mala imagen, ¿verdad? Cuando entras de Francia a España, un paseo precioso, un río bonito y la casita. Y yo creo que alguna modificación, si debería meter un presupuesto, pues para quitar ya esa casa de medio y dejar eso ya un poco pues abierto. Este asunto surgió a raíz de una enmienda en el debate de presupuestos el mes pasado. No es una cuestión de que no tengamos capacidad para comprarlos, es una cuestión de que primero tenemos que tener el acuerdo cerrado con los diversos propietarios, cuestión que en este momento no está cerrado. Y este es un asunto que no está parado, por otro lado. No se trata tanto que también de personas de cierta edad que viven ahí, una de ellas desconocida, que ha fallecido. Pero hay más cuestiones. Hay propietarios que no viven aquí, algunos que todavía no se ha podido contactar. En fin, se está en este momento desde Urbanismo negociando esta cuestión con dos abogados que representan a una amplia mayoría de la propiedad del edificio, pero no del conjunto del edificio. Entonces, por lo tanto, lo que sí se puede decir es que se está trabajando para conseguir que efectivamente tengamos pleno dominio de ese edificio. Eso llegará cuando tengamos el acuerdo con el conjunto de la propiedad, y el elemento económico siendo importante, porque estamos hablando de una cantidad que puede rondar el millón de euros, no sería un obstáculo para que se pudiera incorporar cuando tengamos ese acuerdo cerrado. Pero no sirve nada tener un dinero reservado si no tenemos un acuerdo cerrado, porque entonces estamos limitando esa capacidad económica. Entonces, lo dicho, objetivo es comprarlo, rematar con eso toda la intervención en el ámbito de Askem Portu y proceder al derribo, que lo podríamos incluso hacer aprovechando también el derribo que está pendiente de las antiguas instalaciones del concesionario de coches. ¿Alguna otra cuestión? José. Bueno, otra cuestión que terminamos de recibir hace poco más de una hora. Yo creo que todos los grupos sois conscientes de que la Asociación de Vecinos hacemos una labor importante por los barrios, porque creemos que a nosotros llegan las quejas y nosotros somos los que de alguna manera les damos algo de alegría, ¿no? Porque las cosas que se hacen en el centro muchas no llegan a los barrios, las hacemos nosotros. Y creo que el Ayuntamiento pues lo debería entender así, ¿no? La verdad es que cada vez nos cuesta más trabajo, o sea, justificar lo que hacemos, más trabajo rellenar impresos, fichas, memorias, etcétera, para que luego pues se lo vaya recortando lo que podemos justificar. Y voy un poco al tema que Javier Sáez les ha planteado y a Mónica, y bueno, pues la respuesta es que bueno, de alguna manera pues diríamos no se puede financiar ciertas actividades de las que hacemos, dejando pues eso pues un porcentaje mínimo para un tipo de lunch, comida, lo que sea. Y el planteamiento que hemos hecho y que mantenemos es que lógicamente hay muchas actividades de las que hacemos que participan grupos o grupos musicales o grupos de como es el Vítico Mecha, cualquier otro, que lógicamente vienen, no te cobran, y luego pues les tienes que invitar y o hacerles una comida o una cena. Y eso hasta ahora venimos haciendo dentro de las asociaciones o dentro de las sociedades, justificando los materiales que se gastan. Eso ya se nos ha quitado, se nos ha recortado, y creo que todos los grupos deberían saber cómo está lo que está pasando, porque lógicamente las siguientes que cerremos las asociaciones se nos van a seguir poniendo más pegas. Y creo que la labor que hacemos para los barrios es importante. Creo que debe constar aquí que hay un problema de subvenciones y que lógicamente, que no es un tema político, pues no lo sé, pero a nosotros nos afecta. Venga, Javier. Sí, bueno, vamos a ver. En los bastantes años que llevo ya ocupado con la responsabilidad sobre la relación con las asociaciones vecinales, creo que se ha hecho una labor importante de reconducir la asignación del dinero público hacia cosas que bueno, pues que estaban dentro de la práctica normal y de las costumbres que en este país tenemos mucho alrededor de la comida, y que hemos intentado pues conducir todas las subvenciones de actividades
reforzarla de bibliotecas hacia una mejor prestación de servicios, hacia cosas más propias de la participación de la ciudadanía, del carácter social de esas y cultural, etcétera, de esas actividades. Y bueno, pues también las normativas han ido cambiando y el control y la fiscalización que requieren determinadas actividades pues encaja cada vez peor con cosas que, bueno, que se entienden como normales, que están en nuestra cultura y en nuestra forma de funcionar particular, pero con el dinero público pues tenemos unas necesidades de control cada vez mayores y estamos en una dinámica en la que, bueno, pues dentro de un nivel de funcionamiento creo que muy razonable, pues eso, pues tenemos que ceñirnos a lo que nos marcan las normas, es un poco la realidad. Entonces, pues bueno, pues hemos venido hablando últimamente y se ha hecho una reunión reciente para intentar que los baremos de valoración se ajusten mejor a las propuestas de las asociaciones y en todo aquello que tiene que ver con esos caracteres de reforzarlo a los ámbitos culturales, sociales, participativos, de construcción de la ciudad, pues hemos ido aceptando un poco y entendiendo la importante labor que prestáis en los barrios, muy importante, pero en ciertos ámbitos pues estamos muy sujetos a lo que marcan las normas y no podemos ir mucho más allá. Gracias. José, ya que está puesto ya el asunto, sí, no es un debate, o sea, está planteada la cuestión. No es un debate, ya digo, simplemente es saber lo que hay, el problema que tenemos, que igual no a todos los grupos políticos igual nos ha llegado la información de esta, pero que se sepa lo que hay, ¿no? Que al final, bueno, de alguna manera, y no estamos robando a nadie, porque todo lo que hacemos es justificado con facturas, que no vamos con el clásico ticket ni son nuestras comidas ni nuestras meriendas, es que a un grupo que no te cobra le tienes que pagar en especie, pues a partir de ahora le regalaremos un jamón a cada uno y compraremos 40 jamones, una cosa así, es que simplemente eso, que quede claro lo que tenemos. Aquí, bueno, lo que se intenta explicar por parte de los servicios técnicos es que siempre que hay una disfunción, ¿no?, entre la realidad, que no la niego, de lo que comentas, y la aplicación y el ajustarnos todos a unas determinadas normas que no contemplan situaciones como esas, que serán, que son verdad, ¿no? Nadie está diciendo ni que estéis haciendo algo mal, y simplemente que no todo lo que se gasta es justificable desde el punto de vista de las administraciones públicas. Y entonces, eso es un poco lo que, pues me imagino que está chirriendo en esta cuestión. Y José, no hay mucho más. Yo creo que estamos todos más o menos al tanto, porque esta cuestión es recurrente, la has planteado en otras ocasiones, esta problemática, que no es solo tuya, entiendo que es del conjunto de las asociaciones de vecinos. Bueno, esto lo que hay de momento. ¿Hay algún turno o pregunta? Antes de despedir la comisión, quisiera comunicar, aprovechando que está Irati Tranche aquí, que se ha producido una sustitución en la dirección del área de Economía y Hacienda por una baja larga en el tiempo de su titular. Irati Tranche va a ser durante este tiempo la directora suplente en las tareas de Economía, Hacienda y Patrimonio. ¿De acuerdo? Pues con este asunto os deseamos un buen día. Venga, bueno.